Debido a que son pocas las mujeres en la política, tanto a nivel estatal como nacional, la pionera en estudios en marketing político, Gisela Rubash, visitó la ciudad de Tepic tras una invitación de la Asociación de Mujeres Periodistas para hablar sobre la participación de este gremio de la sociedad en las candidaturas, asegurando que solo con reformas de las leyes, el número de mujeres aumentó en el Congreso de la Unión. Tendremos que seguir reformando leyes para que las mujeres tengan acceso al poder. No siempre a la mujer le interesa participar en la política y abrirse los espacios, que le cuesta mucho más trabajo abrirse los espacios que al mismo hombre, ¿no? Y incluso no le gusta entrar en competencia. El año que entra hay 14 procesos electorales, de los cuales solo uno es gubernatura, que es Baja California, y no se ve por ningún lado que vaya una candidata mujer. Gisela Rubash señaló que las mujeres deben de trabajar hasta el triple para ocupar cargos políticos. Además, tocó el tema de la candidatura presidencial de Josefina Vázquez Mota. Para mí, Josefina no entendió cuál es el rol de la mujer, y en el momento que quiso ponerse los pantalones y más pantalones que cualquier hombre, ahí se acabó. Porque la ventaja, realmente la ventaja que tenía y lo que la hacía diferente era el hecho de ser mujer. Pero nunca lo entendió. A pesar de que las mujeres quedan fuera de la política en México, Gisela Rubash dijo que siempre habrá un matriarcado detrás del poder.